de Seguridad Urbana y Vial. Estamos con Enrique Aranda, justamente, y íbamos a hablar ayer, él tuvo que hacer un viaje a olla, y bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que pasó. Todavía nos está esperando desde las 5 de la mañana acá en la oficina. Buen día, Enrique, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Buen día, buen día. Buen día a la audiencia, buen día al equipo. Buen día. Contanos un poco, bueno, veníamos hablando fuera de aire sobre, bueno, los accidentes que hubo y este resurgir de la gente que sigue pidiendo más y más presencia, y bueno, cuando se hacen los controles, ayer los hablábamos de que, bueno, les cuesta también entregar los papeles también. No, claro. Sí, mayormente cuando suceden las cosas, lo mismo pasó en el accidente desgraciado de Cerrita y Ruta, en donde la sociedad se expresa, porque es fácil agarrar un teléfono y empezar por las redes sociales y empezar a insultar o agredir, a decir dónde están los agentes. El tema es que cuando nosotros salimos a hacer los controles, obviamente, no nos cambia a nosotros. En ese sentido, nosotros seguimos trabajando de la misma forma. A pesar de que hay accidentes, los accidentes que van a haber, algunos serán mucho más graves y otros mayormente por la imprudencia que está habiendo. Fíjate que el accidente de Constitución y San Martín, ninguno de los conductores atinó a frenar, y eso es la derecha, no existe la derecha para un conductor, o el peatón. Claro. Tanto insistimos con el tema de los cortes, de la interrupción de la circulación en las instituciones educativas. El tema es, cuando un peatón pone el pie en la cinta asfáltica, el vehículo debe frenar. Por más que tengas el semáforo en verde, tenés que frenar, porque el que tiene el pase siempre es el peatón. Lo mismo es con respecto a la derecha, lo mismo a la Mela y Mitre, el accidente del sábado mediodía. No, directamente no, ninguno atina a frenar, a pensar en ese instante, es un segundo nada más, un segundo pensar, decir, ¿dónde está mi derecha? Listo, freno, que pase el de la derecha. No, no, y los dos se encuentran en el mismo punto, pasa lo mismo. Lo mismo pasó con Verón de Estrada y Mitre, obviamente. Después de tanto tenemos accidentes acá en el Cajón Céntrico, pero lo mismo pasó en el Cajón Mitre y Verón de Estrada. No, no existe la derecha, es como que no le damos importancia. Y justamente estamos esperando a que suceda nuevamente una desgracia. Nosotros, cuando hacemos los controles, mayormente lo que hablábamos, cuando te exigen rigurosidad, cuando hacemos esos controles, mayormente te amenazan, te dicen, no, yo... Son amigos, siempre son amigos de alguien. Sí, siempre tienen un conocido, no, pues yo lo conozco y te voy a hacer echar, y yo lo conozco a esto, porque yo estoy... No, no pasa por eso, por más que conozcan a quien conozcan, que se lo felicito que lo conozcan, yo no tengo inconveniente con eso, pero eso, esto es otra cuestión. Acá estamos hablando de nuestra salud, de nuestra integridad física, podemos quedar, está comprobado en las estadísticas que se hace anualmente mediante seguridad vial, está comprobado que el 30% de las lesiones quedan de por vida de los accidentes acá en Argentina. Entonces, no es que nosotros, y obviamente la reunión que tuvimos ayer en Goya, que fue informal, por eso no, porque es una tarea que se está armando desde el año pasado con la creación del Observatorio Vial. Entonces, y desde este año la preocupación es justamente lo que ocurrió hace unos días acá, accidentes con menores al volante. Esa es la preocupación que está bien. ¿Por qué? Porque hay muchos accidentes con menores al volante en la parte de Mercedes, Goya, Cruz Ugotía, Corrientes Capital, Paso de los Libres. Entonces, la preocupación es esa. Y en base a eso es justamente lo que vamos a tratar de ver, si es que se puede hacer, diagramar alguna tarea en conjunto, ver de qué forma se puede llegar a comenzar a desalentar esas cuestiones. Por eso fue el año pasado, en los primeros días de septiembre, que comienzan a exigir obligatoriamente el curso de seguridad vial. A la hora de sacar por primera vez la licencia, es obligatorio. A nosotros no nos deja seguir el sistema, no nos permite continuar si un chico que saca por primera vez su licencia no obtiene el curso online. Entonces, y nosotros solicitamos, de paso, doy aviso, nosotros solicitamos a todo lo que hacen la licencia, la documentación del vehículo, sí o sí, porque el sistema nos exige a nosotros que el sistema te va a habilitar para que vos conduzcas un vehículo. ¿Qué vehículo conducís? Este vehículo. Entonces tenés que presentar una copia, no es para hacer un seguimiento que lo vamos a seguir, si tiene multas, si tiene o para difundir la información. No. Nosotros tenemos, en ese sentido, por razones de seguridad, nosotros no podemos
creo que el año pasado, cuando surge la filtración de la información privada en el centro, en los centros emisores de licencia, un quilombo bastante grande que se subsanó rápido, en donde la difusión de las informaciones privadas de por sí se pudo cortar a tiempo. No es que, entonces, nosotros no podemos difundir, ni tampoco vamos a hacer. Lo que queremos es que el que conduzca sepa que tiene que tener presente la documentación del vehículo y el seguro habilitante, y la licencia que nosotros justamente se lo damos. En tu experiencia, que estás al frente de la dirección, ¿vos cómo lo ves? ¿Cómo que esto es? Porque educación bien hay, ¿qué es? ¿Desidia de la gente? ¿No les interesa? No, yo creo que es comodidad. Los accidentes que mayormente están ocurriendo, vos fíjate que esto de no ceder el espacio, somos cómodos. O el estacionar en un lugar no permitido donde es exclusivo de motos, o estacionar en... Fíjate que el gran problema que nosotros tenemos es en el hospital. ¿Cómo puede ser que nosotros... Está bien, nosotros vamos por una urgencia, no vamos de visita al hospital, no es que vamos a vacacionar en el hospital. Nosotros vamos por una dolencia de salud, por algún tipo de inconveniente que tuvimos con algún familiar, siempre por problemas de salud. Ojalá nadie nos toque, porque justamente cuando pasa eso es donde nosotros estamos también preocupados por esa cuestión. Pero los vehículos te estacionan, vienen en la boca donde no está permitido, donde está el ingreso de ambulancia, te estacionan justo en ese lugarcito. ¿Qué pasa si ambulancia, por alguna urgencia que pasó, un accidente, ingresa y no podía ingresar? Porque si ingresaba de la forma en que tenía que ingresar, tuvo que maniobrar, volver a ingresar, tratar de no rozar, porque si rozás el vehículo, nuevamente, otro quilombo, otro problema, que es justamente para... Tenemos que evitar eso. Entonces, nosotros somos muy cómodos, estacionamos donde queremos, donde nos quede más cerca, circulamos de la forma en como nosotros queremos, porque no queremos, donde vemos, donde tratamos de incumplir algo, lo hacemos. A 5 metros, 10 metros queda mi casa, no veo a nadie, me mando contra más. Se lamenta. Claro. Y el problema es eso, yo veo mucha comodidad en ese sentido. ¿Por qué? Porque buscamos lo fácil. No queremos implementarlo en el chip de la buena conducta, el chip de comenzar a ser un poco más responsable. Y a su vez, eso inculcar a nuestros hijos. Nosotros vemos la falencia de los menores mayormente, o vemos que las actuaciones de los chicos son muchas veces las actuaciones de los padres. Lo mismo que pasó con la agresión que sufrieron los agentes. Nosotros estuvimos reunidos con el padre del chico, con el menor, y así todo, prepotente el chico, no, delante del padre y frente al padre, y el padre, entonces, esa es la educación que recibe en la casa. El padre tuvo un llamado de atención, y ahí, es más, creo que el viernes pasado tuvo un accidente ese chico que nos agredió a nosotros. Tuvo un accidente en Ramón F. García y Ruta, y cuando justo nosotros estábamos haciendo los controles de prevención en la parte de Pujol, que está haciendo de doble mano, eso es otra cosa. La comodidad de la sociedad es rotunda. ¿Por qué? Porque si tenés un cartel que te está diciendo es contramano, no ingreses. Entonces, no veo a nadie, me paso igual. Entonces, esa es la comodidad que nosotros tenemos. Entonces, voy a eso, a la falta de conciencia que nosotros tenemos como padres, como conductores, justamente a esas cuestiones. No me cuesta nada caminar 50 metros, 100 metros, 70 metros, porque estaciono en otro lugar donde esté mucho más tranquilo. Voy caminando con mi chico a la institución, no. Estaciono en una vereda, estaciono a doble fila sobre estacionamiento de moto. No dejo pasar al que viene atrás, porque me pasó a mí ayer en la escuela, frente al colegio. No dejo pasar a nadie y me quedo ahí. Tenemos que esperar nosotros. O sea, si hay una urgencia, si alguien tiene ese problema, tenemos que hacer un desvío. Pero no entiendo por qué esa mala conducta de cada uno, que no aportan lo que muchas veces nosotros pretendemos. Y esquina está muy grande, se está faltando muchas calles ahora, y vamos a comenzar a dar cumplimiento a lo que es mano contra mano, ingreso, egreso a la ciudad. Desde Velasco hasta Antártida de Argentina no tenemos calle de salida hacia la ruta. Ahora que tenemos que aprovechar, tenemos que comenzar a ordenarnos nosotros vehicularmente con nuestros vehículos, empezar a circular correctamente. No, agarramos Pujol doble mano. Me voy a tomar el atrevimiento de preguntarte sobre un video que estuvo circulando, creo que fue semanas atrás,
de la ruta 12, unas picadas de 4x4, que habrá sido obviamente, según lo que se veía, 3, 4 de la mañana, madrugada, porque no había nada. La verdad que esto también es como decir, están buscando que pase algo que no tendría que pasar. Sí, no voy a decir la marca, pero sí, son dos camionetas nuevas, dos o tres camionetas creo que eran, una negra, una gris y ambas polarizadas y una, si no estoy equivocado, creo que era una camioneta Encima creo que se filman ellos. Sí, de todas formas nosotros lo tenemos con, hacemos seguimiento con el tema de las cámaras, podemos dar con la chapa patente de por sí, pero sí, tenemos conocimiento que de ese video, sí, lo notamos y es más, ya tuvimos la vez pasada lo que es la parte del aeroclub, si yo no estoy, yo creo que fue para febrero-marzo, en donde se habló con los conductores y se les advirtió de esa maniobra y lo hacían desde 20, 30, 21 horas hasta las 22, 21, 30, Bueno. pero sí, una locura, una locura. Chicos, no sé si tienen alguna pregunta para Enrique. La verdad que habíamos hablado ayer un poco sobre esta cuestión de la gente también y de cómo ellos están haciendo su trabajo, tanto en la dirección aquí y bueno, a lo que es a la gente en la calle. No, Mati, preguntarle a Enrique, bueno, saludarlo, agradecerle, pero preguntarle si van a aumentar los controles, qué medidas se va a tomar, digamos, en concreto a partir Exacto. del aumento de accidentes, ¿no? Claro, en cuanto a este aumento de accidentes, se van a sumar más controles y demás. Sí, se están haciendo. Por eso, nosotros vamos a aprovechar esta parte en donde están extendiendo el asfaltado en la ciudad de Esquina. En todo lo que es en ese lapso, también vamos a empezar a ser más rigurosos con algunos controles, tanto los ingresos y egresos, y a su vez ahí solicitar el tema de la documentación. Sí, vamos a seguir. A mí me gustaría ir con las cámaras. Mati, ¿no? Puede ser una Podemos, locura lo claro. que decís, bueno, Preguntarle si con Tutu, podemos vamos a acompañar. mostrar un lugar, a Preguntarle. ver cómo trata la gente cuando les piden ¿te parece, Podemos, Tutu? preguntarle si Por la podemos. reacción de la gente, obviamente, no por Claro, tránsito. pregunta si podemos acá. Sí, se puede, Podemos, claro. sí, vamos Se a ir, puede, me vamos a ir, encanta. De Matías. última le pixelamos, si quieren, el rostro a la gente, pero Sí, vamos a mostrar si a es ver menor, la si es. educación de la gente, claro. Eso Claro. mismo estábamos Bueno. pensando con un vecino hacer con respecto a incentivar esto de la derecha o del peatón. El Bien. respeto a la derecha y el respeto al peatón. Estábamos hablando con un vecino de ver si podemos hacer un video o un cortometraje que se vea en directo. ¿Cómo se respeta el peatón y cómo se hace en el cruce sobre quién tiene la derecha y quién debe frenar? Esas cuestiones por ahí lo vamos a Buenísimo. hacer y lo vamos a implementar. Mati, Chicos, nos bueno. llegan preguntas ahí Sí. sobre los vehículos secuestrados, en este caso motos en su mayoría. ¿Cuál es el destino? ¿Dónde están? ¿Si hay muchas o Perfecto. no? En cuanto a los ¿Qué vehículos se hace? secuestrados, en este caso motos, ¿en qué lugar se encuentran? ¿Cuál es el destino después del...? Por ahora están todos en la dirección. Bien. Todo lo que es vehículos, motocicletas, están todos en la dirección. Lo que es vehículos automóviles o camioneta, una vez que regularizan la situación, también viene al playón de la dirección. Una vez que regularicen toda esa situación, directamente ya son retirados. Pero vehículos no tenemos tanto, automóviles. Tuvimos en su momento cuatro vehículos. Una camionetita estilo Partner, tipo, sí, ¿cómo es? utilitaria, Claro, así como una par. Sí, bueno, tuvimos de eso por el tema de sonido y Claro. después tres vehículos, tres automóviles. Lo que más se ve son Pero esas motos que no tienen nada, esas motos que son como. no, en ese sentido, ayer justamente estamos hablando con el doctor Juan Manuel Laborato, no van a salir ese vehículo, van directamente a función o a remate o alguna cosa, pero Bueno, seguramente a eso iba van a justo hacer esa Mati. función. Mati, decirle Sí. que estábamos pensando, Justo bueno, hablábamos justo eso. hablábamos de eso, qué posibilidad hay de rematar esos vehículos que ya no se retiran o que no tienen papeles, darle nueva vida, sacarlos a la calle con papeles y obviamente generar un ingreso para la dirección. Ah, mira, es un muy buen proyecto para cuando sea Ya lo concejal. tengo Mira, pensado. pregunta si se pueden hacer estos vehículos, estas motos, si se pueden recondicionar para hacer algún tipo de remate, para que tengan, o sea, algún ingreso también y que salgan a la calle con papeles. El tema de la falta de documentación de estos vehículos tendría que ser un proceso medio largo. Hay notificaciones que deben ser procesos legales, notificaciones, después creo que son tres notificaciones y demás. Tiene que haber aprobación del Poder Judicial. Una vez que lo apruebe, Claro.
El abogado es el que hace el Con ese remate. instrumento sí se puede llegar a hacer la documentación. El tema es que hay vehículos, por ejemplo, que tenemos motor limado, Ah, cuadro sí. limado. Entonces, en ese sentido ya directamente va a destrucción. Pero lo que se pueda recuperar, se puede hacer. Lo que sí después, cada vez que una persona si adquiere uno de estos vehículos, fíjate que el gran problema que tenemos es que las motos totalmente desmanteladas, los carenados, son carísimos. No, no, no salen, no sé, entonces para comprar completo el carenado de un vehículo, una motocicleta, sale bastante elevado. Por eso es que muchas veces le esquivan a poder reacondicionar ese vehículo. Pero sí, sería lindo proyecto eso. Perfecto, ahí Contá, quedó tu decile duda. ¿Tú que nos querías comprar cuente. una moto barata? Sí, quería comprar moto barata, pero no importa. ¿Querías comprar una moto barata? Sí. Bueno, chicos. Luz, ¿tenías una pregunta más? Claro, ¿qué no tenés que tener o cómo o cuál es el motivo por el cual Te remiten, te sacan la moto? claro, te remiten al, digamos, te Excelente levantan. pregunta, Sí. excelente Claro, pregunta. para que ¿Qué nos es cuente. o sea, qué falta tenés que cometer como para que te sustraigan el vehículo? No tener licencia, ser menor de edad, por ejemplo, es una. No Cédula. tener documentación del Ahí vehículo es está. otra. Sin la chapa patente, por Sí. ejemplo, a nosotros nos da el indicio de que esa moto no tiene documentación o puede ser robada, adulterada o algo así. Así que, sin documentación del vehículo, sin licencia, con alcohol en sangre, totalmente desmanteladas, sin luces, no pueden circular en la vía pública. Y Ay, el eso de casco. las luces. El casco mayormente se van con un acta de infracción. Claro, ¿y Pero cuánto es la nosotros podemos infracción? ser tolerantes en esas cuestiones que se va a comenzar a exigir. Nosotros Sí. ahora están terminando el curso de capacitación, un grupo de chicos nuevos. Una vez que terminen el curso, que estamos ya a semanas de que culminen, nosotros desde ahí vamos a comenzar a dar cumplimiento a esto de lo que es el tema de casco. ¿Tenés idea de los montos, por ejemplo, de una infracción por no tener casco, por ejemplo? Y están, creo que no tengo conocimiento, pero creo que están arriba de 60, 80. Bien, Alcohol en sangre está a 200 y pico de mil. 230, creo. vamos a tomar.